¿Se oye ahora? Sí. Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la oportunidad que nos dais a BBVA. Perdonadme, no traigo presentación. Yo tenía entendido que en principio iba a haber más gente y iba a ser más un coloquio de preguntas-respuestas, ir comentando entre nosotros. Pero bueno, básicamente estas cosas las hemos comentado ya muchas veces y tampoco hay mayor problema en no tener directamente una presentación, ¿no? Bueno, voy a presentar primero un poco lo que ha hecho BBVA en general, históricamente, en el tema de renovables. Voy a tratar de ir un poco por las tecnologías que hemos financiado, dónde nos sentimos más cómodos, menos cómodos. Por fortuna llevamos muchos años haciendo esto y hay una parte buena, otra menos buena. Buena es que tenemos mucho conocimiento, la menos buena también es que hemos tenido malas experiencias que también condicionan, ¿no?, en algunas cosas. Hemos financiado todo tipo de esquemas regulatorios, tanto con, luego comentaremos un poco más en detalle también, diferentes geografías. Y bueno, pues me gustaría ir explicando eso, luego explicar puntualmente en Chile lo que estamos viendo, qué problemática tenemos, lo que os vais a encontrar a lo mejor cuando vayáis a hacer una financiación de proyectos, por qué está costando ahora mismo en Chile, qué es lo que a los bancos les gusta, lo que a los bancos les gusta menos. Y bueno, trataré de hacerlo un poco de esa manera y a partir de ahí ya cualquier duda o comentario particular, pues nos decís, ¿no? Entiendo que la gente en general está bastante familiarizada con lo que es un project finance, tampoco entraré en ese detalle, pero bueno, esa es un poco la idea, ¿no? Desde el lado de BBVA, bueno, como nosotros estamos organizados, pues tenemos un equipo de project finance global con cuatro áreas geográficas, ¿no? Yo pertenezco a la de América Latina, yo estoy basado en Nueva York, pero luego tenemos cubriendo la parte de energía. Y luego tenemos otra persona que cubre oil and gas y otro que cubre infra. Y luego tenemos equipos locales en países donde tenemos banco, ¿no? México es un mercado muy importante para nosotros. Chile, Perú, Colombia. Y bueno, además de estos países estamos haciendo también alguna cosa en Uruguay, ¿no? Entiendo que aquí se trata más de hablar específicamente de Chile y bueno, me centraré un poco en eso, ¿no? Como decía, en Chile tenemos un equipo local, cualquiera que tenga necesidad de entender lo que el banco buscaría, etcétera, pues puede poner en contacto con el equipo local en Chile y a la hora de ejecutar también lo hacemos desde Nueva York. Hay mucha operación que es, en general en energía, prácticamente todo está dolarizado, con lo cual vas a sacar unas condiciones más ventajosas de precio normalmente con banca internacional y los bancos internacionales están la mayoría en Nueva York, de ahí que casi todo se haga desde allí, ¿no? Aunque ahora es verdad que en Chile el mercado está agresivo y la banca local está dispuesta a hacer bastantes cosas, ¿no? Entonces, bueno, por comentar un poco históricamente dónde hemos estado haciendo cosas, hemos hecho muchísimo en esquemas de feed-in tariff, como los que funcionaban en Alemania, en Portugal, en España, Francia también, los PPAs con EDF. Entonces, bueno, tenemos mucho proyecto regulado, digamos. Hola. Estos proyectos han tenido muy buenas experiencias y otras mucho menos buenas, ¿no? De ahí que, bueno, cuando se habla de que Chile es un mercado liberalizado, donde no hay ningún tipo de subsidio, tiene una lectura buena, ¿no? Y cuando vamos a hacer operaciones con feed-in tariff, lo podemos hacer, pero es verdad que cuando vamos a hablar con los equipos de riesgos, últimamente sí miramos mucho más qué tarifa está aplicando, cómo va esa subvención, qué impacto tiene. Lo que ocurrió principalmente en España, por lo que se generó el déficit de tarifa, era básicamente que estaba muy primado y eso no se trasladaba al consumidor final. Entonces, al final, se iba acumulando la tarifa, teóricamente se iba a trasladar, el gobierno tuvo que dar garantías. Eso generó mucho problema, ¿no? Entonces, cuando entramos en un esquema regulado, siempre queremos ver que tiene sentido económico, que la tarifa que estés recibiendo es razonablemente cercana al grid parity, o sea, que no tienes ahí un marginal que esté a lo mejor un pool con precios medios de $70 y una tarifa a $300 o $400 como pasó en España con el fotovoltaico. Entonces, bueno, ese tipo de cosas las miramos mucho. Desde el punto de vista de lo que es un project finance en general, pues como sabéis, lo que buscamos es financiar a mucho plazo, minimizando garantías y aumentando el apalancamiento lo más posible, ¿no? Para que eso se pueda hacer necesitas mucha estabilidad en el cash flow y mucha predictibilidad, ¿no? Entonces, una cosa que está muy reñida con eso es la exposición al riesgo mercado, ¿no? En el momento que tienes, digamos, dos componentes, por un lado está el riesgo despacho y por otro lado está el riesgo precio, ¿no? Afortunadamente, los proyectos de renovables, el riesgo despacho no existe o está muy mitigado, salvo que haya una concentración ya muy, muy importante. Entonces, en ese sentido, esa parte está bien, pero luego tienes abierto el riesgo precio, ¿no? Hemos visto mucha operación en Chile donde, pues en su día, hablo de hace 3 años o así, los sponsors con el coste marginal tan elevado, pues a veces eran los sponsors los que querían
ir a Merchant para aumentar su rentabilidad. A veces era la imposibilidad de acceder a PPAs, que eso es verdad que ha sucedido mucho. No tiene sentido para las compañías mineras estar abriendo la puerta a 200 potenciales generadores que tienen una licencia, lo cual dificulta el acceso. Entonces, normalmente lo que quieren las mineras es eso, que venga alguien que ya tiene un proyecto iniciado la construcción o incluso operando, ahí siempre va a ser mucho más fácil que te abran la puerta y tener acceso, ¿no? El problema, al final, es que para hacer eso tienes que construir la planta. Nos estamos encontrando con que hay mucho promotor, que no es tan grande, no son compañías que puedan permitirse hacer esto en balance, poner garantías corporativas, ir hacia adelante y luego cerrar el PPA. Entonces esto es verdad que está suponiendo y ha supuesto un cuello de botella bastante importante en Chile, ¿no? El tema de la financiación, principalmente por la exposición merchant. Hemos visto que han tenido un papel muy activo las agencias multilaterales, IDB y IFC, digamos durante los dos últimos años, porque básicamente la banca comercial, principalmente internacional, no estaba en disposición de asumir exposición a precio spot, ¿no? Podemos tener, ahora explicaré un poco lo que nosotros como BBVA podríamos asumir de riesgo exposición merchant. Y bueno, básicamente en general los bancos internacionales han estado bastante reacios a financiar esto. Eso implicó que algunas multilaterales, principalmente IDB y IFC, también alguna agencia de crédito a la exportación, como hemos visto con OPIC, por ejemplo, la americana, han estado financiando este tipo de operaciones merchant. Básicamente las multilaterales en teoría están para eso, para hacer, para fomentar la economía, para apoyar proyectos donde la banca comercial no está tan cómoda, o bien en países donde por riesgo político no quieren estar, o bien con esta particularidad que se ha dado en Chile de la exposición a riesgo merchant, ¿no? Eso hizo que las multis estuvieran muy activas. Digamos un poco, el papel que tenían era tratar de enseñar a los bancos locales que sí estaban más dispuestos a hacer merchant cómo se estructuraba esto, familiarizarles con las tecnologías, principalmente en eólico y fotovoltaico, porque los bancos internacionales que conocían el sector lo que no veían era el merchant, ¿no? Entonces, en ese momento entraron, ayudaron, se han cerrado varias operaciones merchant el año pasado. Y sí que es verdad, es que es una pena que no haya, yo creía que iba a haber algún banco local que yo creía que iba a hacer merchant, y las últimas, vamos, que estaban haciendo merchant, y las últimas veces que hemos hablado con ellos nos han dicho que últimamente, con los momentos puntuales de problemática que ha habido de mucha oferta y muy bajo coste de generación, que estos momentos de precio muy valle puede llegar a provocar que los bancos dejen poco a poco de ir haciendo merchant, ¿no? En el momento que estuvieran conectados SIC y SINC probablemente pudiera ser algo más digerible. El escenario de precios de Chile, que es tan montaña rusa, ha sido bastante complicado de vender para los bancos. Y bueno, en mi opinión, los proyectos merchant pudiera, para mí, que es lo que hemos intentado defender muchas veces en el banco, pudieran tener mucho más sentido, por ejemplo, en activos hidráulicos, ¿no? Donde tienes una vida útil del activo súper elevada, donde tienes una cobertura natural de hidrología con precio spot, cuando produces menos vas a producir a un precio mayor. Y principalmente la mayor problemática que vemos es que en las hidros que hemos financiado, sobre todo las grandes con PPAs, un par que hemos hecho en Perú, alguna que tenemos en Chile, te encuentras que los PPAs los tienes que servir en base mensual. Te pueden tratar de suavizar un poquito la curva, pero realmente tienes que producir durante todos los meses. Al off-taker no le vale que durante los meses secos no lo produzcas, ¿no? Entonces, al final, tienes que contratar poco, puedes contratar un 50, un 60%, tienes que buscar dónde está la zona ahí más eficiente, porque si contratas más, te encuentras saliendo a comprar en época de sequía a precio muy alto, y hemos visto incluso meses con salidas de caja y no ingresos por este escenario de tener que servir al PPA, ¿no? Entonces, para mí los activos hidro sí tienen un ángulo claro. Una es que si tienes un problema que has apalancado demasiado el proyecto, que los precios están más bajos de lo que esperabas, la hidrología es peor, funcionando con cuentas de reserva y demás, es razonablemente más sencillo de vender. Esto es lo que empezaron a hacer sobre todo los bancos locales, ¿no? Cuando hacían merchant, incluso sin las multilaterales. Luego ya llegaron las otras porque conocían bien el sector hidráulico y estaban cómodos con el tema del spot, ¿no? Y además no hay riesgo de despacho tampoco. Entonces llegan el resto de renovables, que se desarrollan mucho más rápido, y bueno, pues al final los bancos no están dispuestos, entonces las multilaterales dicen, venga, voy a hacerlo yo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los eólicos? Pues el eólico va a estar salvando una vida útil de en torno a 20 años. A nosotros, si las estructuras merchant pues fueran algo muy poco apalancadas, a plazos de 10 años, con mecanismos de cash sweep que te permitan barrer cuando el momento de precio y de generación es bueno, etcétera, pues a lo mejor serían más vendibles. Los estándares que se han aplicado en Chile
pues a mí personalmente me parecían un poco agresivos. Estabas hablando de plazos de 15 años, ratios de cobertura de 1,5 veces con P50 en eólico, cuando en todos los mercados regulados con feed-in tariff, históricamente en Francia, en Portugal, incluso en Estados Unidos con PPAs a plazo, en Alemania, los ratios generalmente han estado en torno a 1,35 con P50 y 1,05 con P99 o 1,00 con P99, ¿no? Entonces, encontrarte con solamente 15 centésimas más de ratio y una volatilidad en precios tan elevada y hablar de un plazo de 15 años cuando la vida útil de la planta es de 20, pues puede sonar un poco agresivo, ¿no? Cosas que sí hemos hecho merchant, entre comillas, ¿no? Perdón, por terminar la última, fotovoltaico. Pues para fotovoltaico se podría a lo mejor asimilar un poco más al hidráulico, en el sentido de que tienes una vida útil bastante más larga, con lo cual te da más tranquilidad eso, la cola que tienes en caso de que algo vaya mal. Pero por otro lado, al final, pues para servir el PPA es bastante estable, con lo cual es una energía que es bastante fácil de gestionar con un PPA. Puedes tener un PPA por el 80-85% de la capacidad de generación de la planta, que es lo que el banco quiere ver, ¿no? Entonces, cosas que hemos hecho merchant, como comentaba, pues por ejemplo, en Australia históricamente, pues alguna operación que hemos hecho 5 o 7 años atrás, básicamente era llevar un PPA a lo mejor a 10 años y tú hacías la financiación, la estructurabas a 15, pero era un mini perm, el plazo de la financiación era 5 años y a partir del año 5, si no habías extendido el plazo del PPA, pues aplicabas full cash sweep. Los ratios que iban del año 10 al 15, ratios de cobertura de servicio a la deuda, que es el indicador que usamos para dimensionar la deuda, pues si a lo mejor estábamos usando 1,5 para el periodo contratado o 1,40, en el periodo no contratado, la parte expuesta iba con ratios de 2 veces. O sea, básicamente, en un escenario P50 generabas el doble de lo que necesitabas para pagar al banco. Aquí ya os digo, estabas en ratios de 1,5. Entonces, si además aplicabas un cash sweep del año 5 al 10, tenías un ratio de 2, lo acababas elevando a 2,5 veces aproximadamente. Entonces, ese tipo de exposiciones merchant los bancos internacionales sí las pueden ver, ¿no? Y a ti te pueden permitir, por ejemplo, en Chile a veces, uno de los problemas que se comenta es el plazo de los PPAs, que no es tan fácil encontrarlos a 15 años, que a lo mejor con ciertos off-takers, cuando ya no puedan ser mineras investment grade, a lo mejor tienes que ir a plazos algo más cortos. Pues a lo mejor algún tipo de esquema de este estilo se podría tratar de implementar. Pero para nosotros, ausencia absoluta de PPA no es una opción. PPAs parciales que tengan sentido, desde luego que sí. Tampoco queremos proyectos sobrecontratados, pueden suponer un problema. Hemos tenido malas experiencias con proyectos sobrecontratados, que si hubieran ido merchant, por ejemplo, en hidros, ya os decía antes, probablemente no hubieran tenido problema, y al estar contratados en exceso, por salir a comprar para servir el PPA, pues te has encontrado con problemas, ¿no? Entonces, eso por explicar un poco el tema de merchant. Yo, sinceramente, estamos viendo que ahora vuelve a haber PPAs. Hemos estado escuchando en el panel anterior, que era interesante, todas las licitaciones de las distribuidoras. Esos PPAs nos pueden funcionar, hay que mirarlos con cuidado, algunos se adaptan mejor, otros peor, pero sí podemos verlo, son a plazos que nos interesan, al final es verdad que tienes que tener capacidad para despachar, pero por precio y por mérito, pero con las renovables está bien, y los precios están cerrados y las contrapartidas nos valen, ¿no? Eso nos puede valer perfectamente. En ese sentido, es una buena opción. Lo que hablábamos antes de si quieres tener un PPA te va a llevar a tener que acabar la planta. Por ejemplo, si tienes un promotor de primer nivel con una solvencia financiera importante, lo que el banco sí puede hacer es hacer un construction loan con una garantía corporativa y en el momento en el que se alcanza la puesta en marcha darte un periodo X hasta cerrar el PPA, ¿no? Tenemos un precedente donde hay banca internacional aquí en Chile que se está estructurando así. Lo que tienes es a lo mejor la deuda dimensionada con ratios de 1,50 asumiendo que vas a tener un PPA. Si el PPA no se produce, hay una garantía que ya está dotada en una cuenta que básicamente pasa a amortizar anticipadamente deuda para que, en el hipotético caso que no tengas PPA, se te baje bastante el apalancamiento, suban los ratios y puedas recortar un poco el plazo, ¿no? Eso es a lo mejor más vendible. Te diría que a lo mejor encontréis algún banco internacional que eso lo pueda ver, pero sigue habiendo muchos que también se quedan fuera de ese esquema porque en el peor de los casos, que no cierres el PPA, estás en un proyecto expuesto a merchant que no lo quieren ver muchos, ¿no? Entonces, bueno, por daros un poco ideas de qué es lo que se está haciendo, también hemos visto productos de aseguradoras que van a plazos de 3-5 años donde te garantizan un floor de precio spot. Pudiera volar, pero de nuevo lo que estamos viendo es que no te están cotizando a plazos de 15 años. Si te los cotizan, ya los precios se disparan, que directamente no lo cotizan. Entonces, al banco que le asumas el riesgo spot los primeros 3 años, pues bien, pero vas a necesitar asumir riesgo merchant durante los 10 siguientes. Eso tampoco lo van a comprar, ¿no?
Entonces, quiero decir que esto es complicado, se ha hecho con las multilaterales, se ha hecho con la banca comercial local, y las últimas noticias que tengo yo, que no se pueden contrastar aquí mucho ahora, es que la banca comercial local pues se vuelve a preocupar un poco con el tema del merchant, ¿no? Por la tendencia que está viendo en el mercado. Eso en líneas generales sobre el tema más caldeado que ahora mismo en el mercado chileno, ¿no? Que es toda esta exposición. Luego, en cuanto a tecnología, pues históricamente nosotros hemos hecho mucho fotovoltaico, muchísimo diría, mucho eólico. Hemos estado en todo tipo de países, en Europa, hemos estado en Australia, hemos estado en Norteamérica haciendo muchísimo, hemos estado en México, en Chile, en Perú, en Uruguay. Bueno, creo que el conocimiento del sector es muy importante. A nivel eólico, este conocimiento y esta exposición, sé que aquí hay fabricantes de paneles, fabricantes de aerogeneradores. Otra de las problemáticas que hay cuando tienes tantas exposiciones es que cuando tú llevas una operación a riesgos, pues lo que quieren ver es algo ya muy probado. Algunas malas experiencias que hemos tenido también hace que, y el tener tanta concentración en el sector, hace que también seas cauteloso con qué es lo nuevo que estás introduciendo. Y quieres que las cosas nuevas que introduzca estén testadas. Entonces, un must prácticamente para la mayoría de bancos internacionales es que los fabricantes de aerogeneradores y los fabricantes de paneles, EPCistas, etcétera, sean tier one todos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí eso es verdad, que los bancos suponen una barrera de entrada para muchos fabricantes, pero es la realidad. En el tema fotovoltaico se mira mucho la solvencia financiera, preocupa todo lo que ha pasado con los fabricantes de paneles históricamente, por toda esta volatilidad que ha habido de sectores regulados que un año ponían en marcha 3.000 megavatios, al siguiente desaparecía el mercado, tal, pues eso ha hecho que sufran muchas de estas compañías y también lo miramos mucho, ¿no? Entonces, pero desde el punto de vista riesgo tecnológico, con el eólico, con el fotovoltaico estamos muy cómodos. Hemos hecho mucho termosolar en España, que aquí en Chile se está escuchando algo, una planta de Bengoa, otra de Solar Reserve. Bueno, ese sector también nos gusta, lo vemos bastante probado. En España están funcionando muy bien todas esas plantas, otra cosa es el tema regulatorio que ha habido allí. Pero desde el punto de vista tecnológico, bien, ¿no? Entonces, bueno, a grandes rasgos, esa es un poco la situación de dónde estamos. Cuando vayas a buscar financiación, hay otro tema relevante, que es el tamaño de los deals, ¿vale? Cuando tú vas con una operación de 20 millones, 25 millones, 30, te va a costar encontrar bancos que te financien eso. Los bancos, al final, te lleva el mismo trabajo hacer un due diligence y cerrar una operación de 30 millones que hacer una de 200, ¿no? Entonces, el banco generalmente le gusta tener un ticket mayor. Hay bancos que, ya lo diré, en bilateral le gusta menos y buscan ir con otro banco. Entonces, ya te estás hablando de proyectos con un CAPEX mínimo de en torno a 50, 60 millones para que le salgan por lo menos 20, 25 millones a cada banco, ¿no? No quiere decir que no se pueda hacer, pero sí es verdad que normalmente cuando vayáis a ver bancos os vais a encontrar que eso preocupa, ¿no? Por otro lado, también una cosa que sí que se mira mucho, especialmente con riesgo de construcción, es quién está detrás. El expertise, esto del Project Finance suena muy bonito, como que te apalancan mucho, que pones poco dinero y que el banco asume casi todo el riesgo. En teoría es verdad, pero los bancos, para llegar a dar ese paso de entrar en una financiación sin recurso pura, buscan también que la persona que esté detrás tenga un expertise, ¿no? Eso también os lo vais a encontrar mucho, de ahí que mucho desarrollador, luego, o bien por escasez de recursos o bien por necesidad para encontrar financiación, se tiene que asociar con algún otro promotor más industrial o con más expertise o incluso un financiero que tenga la capacidad y los contactos con el sistema financiero, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eso es lo que estamos viendo en Chile. Creo que el tema fundamental son los PPAs. También es verdad que vemos que es un negocio y un mercado complicado donde hay muchísima problemática social y medioambiental, donde el tema de la transmisión sigue siendo un issue y hay que seguir reforzándolo. Entonces, bueno, hay mucho que trabajar. Entiendo que tiene todo el sentido, por coste marginal del mercado y coste que hace rentable estos proyectos, se está ahí, con lo cual la parte buena de esto para el banco, para el país, para todo, es que es algo que tiene sentido económico, no te estás yendo a unas subvenciones básicamente, como las que ha podido haber en Estados Unidos, en muchos sitios en Europa, aquí esto pues tiene sentido económico, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido deberá desarrollarse mucho más, estamos teniendo cada vez más proyectos. Estamos viendo mucha operación que se ha financiado ya, pero sigue habiendo algún que otro reto que hay que ir solventando, ¿no? Transmisión, acceso a PPAs, posibilidad de financiación merchant o no, todos esos son los puntos fundamentales, ¿no? Entonces, bueno, a grandes rasgos esto era lo que yo de entrada quería comentar y luego si queréis hablamos un poco más. Otro papel que no hemos hablado es de las agencias de crédito a la exportación, pero entiendo que también comentará que sí que han tenido un papel muy relevante, ¿no? Uh-huh.